Pues adelante, Diego, te escuchamos con mucho interés. ¿Qué opinas de la detención de Caro Quintero? ¿Qué impacto va a tener para efectos de la guerra contra el crimen organizado? Y caray, pues la lamentable, ya por lo pronto, el impacto inmediato fue la muerte de 14 marinos de élite quienes participaron en el operativo y finalmente su helicóptero cayó, se desplomó, aunque la Marina dice que no fue derribado. Efectivamente, José, como bien lo señalas, yo creo que el tema central ahora no debe ser la aprehensión de Caro Quintero, por más sanguinaria que haya sido su vida, sino, como repito, lo ha señalado, la trágica muerte de 14 marinos y un herido de gravedad. Debemos saber las causas de esa tragedia y, en su caso, fincar responsabilidades. No basta con sentidos duelos y honores con trompetas, que, por cierto, no mereció ni siquiera la presencia del supuesto jefe de las instituciones. De no haber sido un verdadero accidente, hay responsables que deben ser llevados ante la justicia y tampoco son suficientes las miserables indemnizaciones para tantas familias tan destrozadas como sus difuntos y el que se haya gravemente herido. Dicho lo anterior, José, es de resaltarse que en la información oficial sobre la captura del capo no podía faltar, como cereza del pastel en la mañanera, el engaño y la mentira. En la mañanera se afirmó que no intervino directamente la CIA en la detención del capo. Todo mundo sabe que la DEA estuvo tras de Caro Quintero ininterrumpidamente desde que un tribunal lo puso en libertad. ¿En qué está el ingeniosísimo engaño de Tartufo? En decirnos que la DEA no intervino directamente. O sea, que ningún agente yanqui traía de la correa a la perrita Max en el momento que olfateó en unos matorrales e hizo posible la detención del capo. Pero lo cierto, José, es que los trabajos de inteligencia de la DEA, con el apoyo de la mayor y mejor tecnología del mundo, le siguieron los pasos al delincuente y lo ubicaron para que la Marina hiciera una ejecución impecable, meritoria y profesional. El éxito de la Marina no está a discusión, como no debiera estar la investigación de la DEA. Pero va otra mentira del susodicho. Respondió a pregunta expresa de un reportero sobre si él habló con Biden sobre el caso Caro Quintero y respondió: no es papel de un presidente tratar con otro presidente situación de presuntos delincuentes. Y eso lo dijo, José, precisamente cuando oficialmente se daba a conocer que él intercedió ante Biden sobre el presunto delincuente famoso internacionalmente, Julian Assange. Ahora, por otra parte, además de que es mentiroso, empedernido, es también torpe para mentir. Pero hay un punto que no se ha comentado y que me parece bastante relevante: los 20 millones de dólares de recompensa. ¿Por qué digo que es de la mayor importancia? Algún día lo comentaré más ampliamente con motivo de mi secuestro, pero toda la población, se ha dicho por la Marina, conocía a Caro Quintero en el lugar donde se escondía. Y no hay pendiente o preocupación más grave para los delincuentes que saber que se ofrece recompensa por los delatores. Y finalmente te digo, José, que a mi manera de ver es de la mayor importancia contrastar las diferencias que hay entre el comportamiento del gobierno de Estados Unidos y del gobierno de México ante las agresiones que sufren sus respectivos agentes. Veamos, el gobierno de allá, el de Estados Unidos, jamás olvida ni perdona agresión alguna para sus agentes y funcionarios. Pueden pasar docenas de años y siguen siendo implacables. Van contra el agresor al costo que sea
y sin piedad alguna. Son simplemente, José, perros de presa. Pero en cambio el gobierno de aquí se queda impávido cuando se humilla, se apedrea y se desarma a sus guardias, marinos o soldados y tienen que salir corriendo o son retenidos por los agresores por el tiempo que ellos decidan. No hay vejación, José, que le parezca grave al gobierno de México y a lo más que llega es a felicitar a guardias y militares humillados con las palabritas conocidas. Los felicitamos por su profesionalismo. Y cuando los matan, el responso es, murieron en el cumplimiento de su deber, sin que escapemos los ciudadanos al conocido mañanero, tan repetido como infame. Yo también defiendo a esos criminales porque ellos también son seres humanos. Pues ese yo defiendo también a los criminales, José, es el escupitajo recurrente que cae sobre la memoria y las tumbas de miles de agentes, marinos, soldados, que sí, efectivamente, cayeron en el cumplimiento de su deber. Y este sujeto todavía tiene la cachaza de seguir ostentándose como jefe supremo de nuestras Fuerzas Armadas. Más miserable, en mi opinión, imposible. Gracias, Diego. Buenas noches. Buenas noches. Adiós, Diego Fernández de Ceballos. Pausa. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.